Panasonic. Panasonic, ideas for life. Panasonic es una empresa multinacional de tecnología y electrónica cuya sede principal se encuentra en Osaka, Japón. Con numerosas filiales a nivel mundial, Panasonic opera en los mercados de electrodomésticos y electrónica de consumo. Fundada en 1918 por el japonés Konosuke Matsushita, siendo una de las empresas de tecnología más antiguas del mundo. Konosuke Matsushita fue un empresario industrial japonés. Perteneció a una familia acaudalada de las aldeas agrícolas de Yuasa y fue el menor de 8 hermanos. Nació en Wakayama en 1894, en pleno inicio de la Primera Guerra Chino-Japonesa. Esta guerra solo duró un año y traería una crisis nacional económica. La familia Matsushita perdería su casa y sus cultivos, y su padre arriesgaría con la exportación de arroz a Estados Unidos para salvar su economía, pero todo fue un fracaso. Y la familia Matsushita viviría en la pobreza, y todo esto cuando el pequeño Konosuke solo tenía 4 años. Todo esto obligó a su padre y 7 hermanos mayores a buscar oportunidades de trabajo. El pequeño Konosuke se quedó solo con su madre para estudiar en la escuela. Aún así, las cosas serían muy difíciles y el pequeño Konosuke también saldría a buscar trabajo sin poder terminar la escuela primaria. Y en 1904, con tan solo 9 años de edad, el pequeño Konosuke trabajaría como aprendiz en una tienda de hibachis y braseros de carbón en Osaka. Desgraciadamente, la tienda entraría en quiebra y fracasaría. En 1905, Konosuke luego trabajaría en una tienda de bicicletas. Aquí trabajaría por 5 años, donde aprendería mucho sobre bicicletas. Trágicamente, durante estos años vería cómo la mayoría de su familia fallecían de tuberculosis. Los contagios fueron inevitables, ya que en esa época no existían tratamientos para esa enfermedad. Todos perecerían, solo el pequeño Konosuke y su hermana mayor sobrevivieron. Konosuke aprendió lo duro de la vida, pero también aprendió muchos oficios y con eso saldría adelante. En 1910, Konosuke renunciaría a la tienda de bicicletas al presentarse para trabajar en la compañía Osaka Electric, y es aquí donde conseguiría importantes logros a través de lo aprendido en su adolescencia. Rápidamente demostró un gran interés en la electricidad y rápidamente sería ascendido como técnico instalador más joven de la empresa y tendría más ascensos. En 1915 conocería a una de las amigas de su hermana mayor, Mumeno Lue, con quien contraería matrimonio, y a la vez conocería a su cuñado Toshio Lue, quien más adelante fundaría Sanyo. Konosuke ahora tendría más responsabilidades. En 1917, Konosuke sería ascendido a inspector eléctrico, y es aquí donde trabajaría su primera invención de un enchufe conector de lámpara. Presentaría su prototipo a su jefe, pero este lo rechazaría. Sin embargo, Konosuke siguió haciendo más conectores y decidió renunciar de Osaka Electric para establecer su propia empresa. Konosuke instaló su tienda en el sótano de su casa y con un capital pobre de 100 yenes construiría más conectores de lámpara y otros productos con la ayuda de su esposa, su cuñado y algunos amigos de Osaka Electric, y trataría de vender sus conectores a los mayoristas. Lamentablemente, las ventas fueron bajísimas y entró en bancarrota. Los amigos de Konosuke renunciaron al trabajo y Konosuke solo contaría con su esposa y su cuñado. Pero milagrosamente recibió un pedido de 1000 placas para ventilador y posteriormente le hicieron otros pedidos y con eso salvaría su negocio. Konosuke ya tenía dinero para invertir y fundaría su empresa que marcaría los inicios de Panasonic. Panasonic nació en una casa de 2 pisos en Osaka, sin embargo no nacería con el nombre de Panasonic propiamente dicho. La empresa nació con el nombre de Matsushita Electric Manufacturing Works y con solo 6 empleados la empresa se inició vendiendo placas de aparatos y los nuevos conectores de una lámpara y conectores para 2 lámparas mejorados por Konosuke, que llevaban una bombilla y que una vez lanzados al mercado ahora sí serían todo un éxito y fabricaría otros productos y contrataría más empleados. Y llegaría el fin de la Primera Guerra Mundial y la economía de Japón caería, pero la empresa de Matsushita se salvaría ya que empezaría a exportar sus productos. En 1920 se creó el logotipo de la empresa y con 28 empleados abriría su primera sucursal en Tokio. Luego construiría su primera planta de fabricación en Osaka y ya contaba con 50 empleados.
En 1923, Konosuke aprovecharía su experiencia en bicicletas que logró en su adolescencia y diseñaría su primera lámpara para bicicleta en forma de bala y a pilas, y que también sería todo un éxito. Llegaría 1927 y Konosuke diseñaría una nueva lámpara cuadrada para bicicleta y sería el primer producto que Konosuke lanzaría bajo la marca National, que increíblemente una vez en el mercado se convirtió en un gran éxito comercial, superando con creces a sus anteriores invenciones con una avalancha de pedidos. La visión de los aparatos eléctricos llevó a Konosuke a dividir su empresa en tres partes. La primera lanzaría sus primeras planchas eléctricas, la segunda baterías secas y la tercera sus primeras radios, y con 160 empleados empezaría a exportar por Asia. Konosuke y su esposa solo tuvieron una hija, Sachiko Matsushita, aunque tuvieron un hijo más, trágicamente este fallecería a los 6 meses de nacido. En 1929, la bolsa de valores de Estados Unidos se desplomaría y traería la gran crisis mundial financiera de ese año, que sería devastador para todo el mundo, donde la miseria y el desempleo se desató a nivel mundial. A pesar de esto, Matsushita solo redució la producción, las horas de trabajo y los salarios, y no despidió a ningún empleado. Esta decisión sería acertada, ya que sería recompensada conforme la crisis se fue superando, ya que duraría por 10 años. Y en 1933, la empresa ya producía 200 productos diferentes y establecería nuevas fábricas y su oficina central en Kadoma. Todo iba sobre ruedas. Y en 1935, Matsushita desarrolla su primer motor eléctrico y su centro de capacitación para vendedores, y ya contaba con 3.600 empleados, hasta que llegaría 1937. En 1937 empezaría la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Esto afectaría a la producción y el crecimiento de la empresa. Matsushita se pronunció a sus empleados a mantener la calma, ya que la producción se estaba afectando debido a esta guerra. Pero la situación se saldría de control, ya que en 1939 también se sumaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno presionó a Matsushita a aceptar contratos militares para la guerra, aunque Matsushita aclaró su filosofía de gestión, sería presionado por el ejército japonés y no tuvo más remedio que fundar la compañía de construcción naval Matsushita y construir barcos de guerra. También sería forzado a construir aviones de guerra de madera y fundaría la compañía de aviones Matsushita. Matsushita también desarrollaría municiones. La guerra duraría años y sería feroz y sangrienta. Varias ciudades de Japón serían destruidas, Wuhan, Iwo Jima, Okinawa, Tokio, entre otras. Más de 1 millón de muertos. Varias fábricas de Matsushita serían destruidas. Milagrosamente se salvarían la oficina central y la fábrica principal de Osaka. Pero lo peor llegaría en 1945, cuando Estados Unidos lanzó sus dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Ambas ciudades fueron destruidas, con 150.000 muertos más. Fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a Japón destruido y con un total de 2 millones de muertes. La mayoría de fábricas de Matsushita destruidas, tendría que reconstruir todo desde cero. Finalizada la guerra, Matsushita reunió a sus directivos y empleados para anunciar el plan de reconstrucción de la empresa. Pero los sindicatos y las fuerzas de ocupación identificaron la empresa de Matsushita como Zaibatsu Conglomerado Comercial y su empresa fue inmovilizada. Pese a las peticiones de Matsushita, su empresa fue expulsada del servicio público. Y en 1946, aún así, Matsushita fundaría la organización PHP para abordar cuestiones relacionadas a la humanidad, paz, felicidad para la prosperidad. Y es así que los minoristas y sus empleados apoyaron a Matsushita mediante una petición al Comando Supremo, ya que Matsushita era indispensable para reconstruir la empresa y la economía de más de 15.000 familias afectadas por la guerra. Debido a esta situación, el cuñado de Matsushita, Toshio Lue, decide renunciar de Matsushita Electric para fundar la empresa Sanyo. Y en esta década también se uniría a Matsushita Electric el señor Masaharu Hirata, quien contraería matrimonio con la hija de Matsushita y adoptaría el apellido de la familia, y ambos se encargarían de reconstruir la empresa. Y en 1947 se le permitió a Matsushita preservar su empresa,
y en 1950 se levantaron las restricciones a la empresa y se le concedió el permiso para operar su compañía. Pero había un obstáculo. Con la economía de Japón golpeada, a Matsushita le fue difícil producir y reconstruir su empresa, debido a la pobreza que generó la guerra. Matsushita lo sabía muy bien, y es así que la única opción era vender sus productos al mercado americano y europeo. Y es así que en 1951 Matsushita buscaría nuevos horizontes y viajaría a los Estados Unidos y así observar el funcionamiento de la industria estadounidense. Y una vez en Estados Unidos visitó varias industrias. Su sorpresa fue que la economía ahí era imponente, pero también observó el auge de los electrodomésticos. Pero sería el televisor el artefacto que más interesaba a los consumidores. Matsushita lo tenía claro. Su empresa necesitaba más conocimiento de la electrónica y enfoque para el desarrollo de estos productos. Luego de 3 meses, Matsushita regresaría a Japón. Desde el inicio, Matsushita sintió la necesidad de un socio comercial y se enfocaría en la holandesa Philips, ya que era la empresa pionera y especializada en la industria electrónica. Ahora Matsushita viajaría a Europa. Países Bajos sería su parada. Luego de varias negociaciones, Matsushita y Philips llegaron a un acuerdo. El pacto le dio acceso a los últimos avances de la electrónica. Luego de visitar industrias en Alemania, Reino Unido y Francia, Matsushita volvería a Japón y sabía que la era de la televisión estaba en crecimiento. Y es así que en 1952 fundaría la filial Matsushita Electronics y comenzaría el desarrollo. Mientras en 1953 establecería una filial en Nueva York, Estados Unidos, para así exportar 20.000 radios. Y en 1954, la empresa japonesa JBC, también afectada por la guerra, tampoco la pasaba bien y le pediría a Matsushita ayudar a reconstruir la empresa JBC. Matsushita compraría el 53% de JBC, que pasaría a ser una filial de Matsushita Electric. Y finalmente, en 1958, Matsushita Electronics lanzaría en masa sus primeros televisores en blanco y negro bajo la marca National al mercado extranjero. Pero la marca National no podía ser comercializada en Estados Unidos, ya que ahí ya existía esa marca. Es así que para el mercado estadounidense lanzaría sus televisores bajo la marca Panasonic. El éxito no se hizo esperar. Y es así como lanzaría sus primeras refrigeradoras, licuadoras eléctricas, ollas arroceras y lavadoras. Varios de estos artefactos serían lanzados bajo la marca National. En el mercado norteamericano serían lanzados bajo la marca Panasonic. Y en 1959 estableció nuevas filiales en Estados Unidos y en Sudamérica. Y así Matsushita resurgió su empresa. En 1960 desarrolla su primer televisor a color. Y en 1961 Matsushita vería el progreso de la compañía desde atrás, ya que nombraría a su yerno Masaharu Matsushita como presidente de la empresa. Y en 1965, Matsushita fundaría la empresa Technics, que se encargaría del desarrollo de altavoces bajo la marca Technics, ya que la música moderna estaba cogiendo auge. Y en 1967, Matsushita formaría una alianza con PR Majorly, la que actualmente sería Duracell Incorporation, que era un fabricante de baterías alcalinas de mercurio. Y así Matsushita desarrolló sus conocidas pilas bajo la marca National, que sería todo un éxito comercial y daría dolores de cabeza a Rayovac. Pila National High Top dura 50% más. En 1969, con el auge de la música moderna, la filial Technics desarrolló uno de los mayores éxitos de la época, el tocadiscos SL200, que junto con los parlantes Technics sería un éxito de ventas, y así nacería el mercado de los discos de vinilo, y competiría con los tocadiscos de la estadounidense Philco, hasta que llegaría la década de los 70. Matsushita había llegado muy lejos, pero ahora no la tendría fácil, ya que varias empresas entraban en la competencia del audio, video y electrodomésticos, y tendría que competir con Sanyo, los coreanos Goldstar y Samsung, el sueco Electrolux, la holandesa Philips y el gigante Sony, que ya estaba liderando con sus televisores Trinitron, radio de transistores y su exitoso Walkman y su gran Betamax, que marcaban la era del cine en casa. Pero en 1976, la filial de Matsushita, JBC, lanzaría el formato de video VHS,
dando un duro golpe al derrotar al Betamax de Sony. Aunque otras empresas entraron en competencia con sus formatos, la preferencia del público hizo que el VHS de JVC derrotara a todos. Y así nacería el mercado de los videocassettes. Aunque lamentablemente para la compañía, el mercado y el crecimiento de Matsushita Electric se vieron estancados, ya que ahora había mucha competencia. Y el mercado de los tocadiscos se reduciría, ya que las demás empresas lanzarían sus radiocassettes portátiles. En la década de los 80, Matsushita funda Panasonic Avionics Corp., compañía dedicada a soluciones de comunicaciones y entretenimiento de música, audio y televisión a bordo de aerolíneas mundiales. Matsushita había llegado muy lejos. La innovación y la tecnología seguiría avanzando, pero también la competencia. Licuadoras, planchas eléctricas, televisores a color a control remoto sepultaban a los viejos televisores en blanco y negro manuales, y los equipos de sonido con home theater y subwoofer sepultaban a los radiocassettes portátiles. Aires acondicionados, hornos microondas, cámaras fotográficas. Matsushita lanzaría además fotocopiadoras, teléfonos, videograbadora con cinta de video, cámara de televisión, reproductor de CD y cassette, tostadoras, afeitadoras eléctricas, secadoras de cabello, entre otros. Matsushita actualizaba todos sus productos tecnológicos y trataba de mantenerse en competencia, y seguiría usando la marca National y Panasonic a varios de sus productos. Lamentablemente, en 1989, Konosuke Matsushita fallecería de pulmonía. Su muerte tuvo una influencia mundial, llegó a vivir 94 años y había sido un ejemplo de lucha por su nación. Tras este deceso, su yerno Masaharu Matsushita sería el encargado de continuar los caminos de Matsushita Electric. Y la vida continuaba, y Masaharu Matsushita quería algunos cambios, y lo primero que haría es fusionar las dos marcas de sus productos en uno solo, de forma que sus productos se comercializarían bajo la marca National Panasonic. Aunque sus electrodomésticos y televisores tenían mediano éxito por la dura competencia, tendría mucho éxito en otros productos diminutos, como su conocida gama de pilas Panasonic, y dominaría el mercado de pilas ante sus competidores, y podía respirar tranquilo en ese mercado. Es en los televisores y electrodomésticos su mayor enfoque para recuperarse. Aunque registró pérdidas, lo compensaba con su gran éxito que tenía su VHS de la filial JVC. Pero lamentablemente, en el año 98, el consorcio Forum DVD, creado por la unión de 10 compañías, adoptó el formato DVD, y con ello saldría al mercado los primeros reproductores de video DVD, y con ello el cine en casa le diría adiós al VHS, y la filial JVC empezaría a caer. Y ese mismo año, con el auge de los teléfonos móviles, Matsushita entraría en competencia y lanzaría al mercado sus primeros teléfonos móviles. Lamentablemente, ese mercado ya tenía líderes, Nokia y Motorola, y las ventas de sus teléfonos serían muy bajas. Matsushita produjo pocos modelos y renunciaría a producir más celulares. En el 2001, Panasonic lanzaría sus poderosas cámaras digitales y cámaras reflex de la gama Lunix, que tendría gran éxito en ese mercado. En el 2002, Panasonic se asociaría con Toshiba para producir más televisores de tubos de rayos catódicos, pero cometería un error muy grave, ya que los demás fabricantes se adelantaron con la tecnología de TV plasma de pantalla plana, y Panasonic registraría grandes pérdidas. Y en el año 2005 se desvincularía de Toshiba y pondría fin a la producción de televisores de rayos catódicos. En el 2006, Matsushita Electric se enfocaría más en los televisores digitales, y para recuperarse terminaría vendiendo su filial de JVC a la empresa Kenwood Corporation. En el 2008, Masaharu Matsushita haría más cambios y fusionaría la marca Matsushita Electric y sus productos de National Panasonic en uno solo, y la compañía oficialmente pasaría a llamarse Panasonic, y todos sus productos se lanzarían también bajo la marca Panasonic. Ese mismo año, Panasonic compraría la empresa Sanyo y ambas empresas se fusionarían. Y es así que en el CES 2008, Panasonic trataría de recuperarse, presentando el televisor plasma más grande del mundo en pantalla plana de 150 pulgadas. Los resultados serían muy buenos. En el 2010, tras enterarse de que la empresa Pioneer dejaría la producción de sus pantallas HD TV Curo, Panasonic aprovecharía para comprarle muchas patentes a Pioneer, para así usarlo en sus tecnologías de sus próximos televisores plasma. Pero Panasonic cometería otro error grave, ya que ahora la tecnología en pantallas LCD estaba en auge.
Los demás fabricantes se habían adelantado con la tecnología LCD y Panasonic registraría grandes pérdidas y esta vez sería drástica. Panasonic terminó despidiendo a 40.000 empleados y eliminó 1.000 puestos de trabajo y cesaría la producción de televisores plasma y a la vez que vendería parte del negocio de electrodomésticos a la empresa Haier. En el 2012, con el auge de los smartphones y los sistemas operativos Android, Panasonic probaría suerte lanzando sus nuevos smartphones de Panasonic Eluga con sistema Android. El resultado sería fracaso y registraría una pérdida de 5 millones de yenes. Y en los próximos años solo produciría pocos modelos y Panasonic abandonaría el mercado de los smartphones. Estaba claro que este mercado no era para Panasonic, ya que difícilmente podría dar guerra a los gigantes Samsung, Apple, Huawei. Lamentablemente, ese mismo año, el presidente y heredero de Panasonic, Masaharu Matsushita, fallecería. Se mantuvo privado cuál fue la causa de su muerte. Llegó a vivir 99 años. Tras este deceso, la presidencia de Panasonic sería asumido por Fumio Otsubo. Pero debido a la mala reputación, los directivos de la compañía en un debate elegirían a un presidente más joven, Kazuhiro Tsuga, quien sería el encargado de levantar a Panasonic. En el 2013, Panasonic trataría de recuperarse lanzando sus televisores LCD, pero el resultado sería el mismo, ya que ahora los Smart TV eran la última moda. Y es así que Panasonic trataría de esforzarse y lanzaría su sistema operativo para sus Smart TV, My Home Screen, y lanzaría sus televisores Panasonic Smart Viera. El resultado sería alentador. En el mercado de los Smart TV, Panasonic lograría la cuarta posición, pero aún así no podría dar guerra a los gigantes Samsung y LG. Y con la llegada de los Smart TV de Hisense y TLC, Panasonic bajaría a la sexta posición. La competencia era muy difícil. En el 2016, Panasonic forma una alianza con Tesla Motors y fundaría Gigafactory para fabricar baterías para coches eléctricos y tendría buen éxito. Y a la vez que Panasonic lanzaba sus televisores LED Smart Viera en 4K, el resultado seguiría siendo el mismo. En el 2017, Panasonic forma una alianza con Leica Camera y Sigma y fundaría The Alliance Move L y lanzaría sus nuevas gamas de cámaras Lumix sin espejo y estas mantendrían el éxito en este mercado. En el 2019, Panasonic dejaría de producir pantallas LCD y se enfocaría en sus televisores LED en 4K y 8K, aunque con las tecnologías actuales de los otros fabricantes se sabía cuál sería el resultado, solo produciría pocos modelos. En el 2020, Panasonic formó una alianza con Toyota para fabricar baterías para coches eléctricos, el cual en algunos países ya están a la venta. Y también sería patrocinador del equipo Toyota de la Fórmula 1. Y ese mismo año, recién lanzaría sus Smart TV con la tecnología OLED. Y también entraría en el mercado de los auriculares inalámbricos. En la actualidad, Panasonic da empleo a 273.000 empleados, generando ingresos de 284.000 millones de yenes. En el mercado competitivo tecnológico, Panasonic sobresale en sus cámaras fotográficas Lumix, su amplia gama de pilas Panasonic, audio y equipo de sonido y baterías para autos. Pero en el mercado de televisores y smartphones parece estar perdido. Lo que empezó como una tienda de conectores de lámparas se convirtió en un gran imperio que, siendo destruido por una guerra, supo cómo resurgir con el valor, el ingenio y el coraje de sus fundadores, que supieron luchar ante la pobreza y ante una guerra perdida, demostrando con decisión, sacrificio, valor y coraje se puede llegar lejos. Aunque Panasonic ya no es líder, marcó una época, un antes y un después en nuestras vidas y siempre formará parte de todos nosotros. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte para más videos. Nos vemos en la próxima.